amigos de YouTube, aquí estamos una vez más y me dijeron que querían un video walk around. Walk around significa caminando alrededor de un vehículo que uno quiera mostrarle. Y en estos momentos, a quien quiero mostrarle es aquí a la bestia. La bestia que se le puso porque fue algo que me impresionó a mí tanto y tanto que de mí salió decir: ese Jeep es una bestia. Pero para que ustedes sepan, este Jeep ya tenía nombre, que ni siquiera yo lo sabía. El nombre de este Jeep era Thor. Thor es el hombre ese del martillo. Así que ustedes en estos momentos van a escribir ahí en los mensajes si les gusta más el nombre de la bestia o si les gusta más el nombre de Thor. ¿Ok? Ahora mismo vamos a hacer este video, gente. Vamos a luchar contra todos los pajaritos, todos los insectos que están cantando en estos momentos. Pero es el único momento que yo tenía, porque como ustedes saben, en estos momentos que están viendo este video, yo no estoy en Puerto Rico. Tuve que sacar este rato para poder hacer este video, ya que era mucha gente pidiéndome: por favor, Waldi, habla de la bestia, di qué fue lo que le estuvieron haciendo. Vamos a dejarles saber todo lo que hay aquí en este Jeep. Y para que ustedes puedan ver también, le tenemos un álbum de fotos que van a estar viendo desde que este Jeep se compró totalmente abandonado en una casa de una persona, cuando ya Juan Carlos y yo teníamos el plan perfecto para el Jeep que él tenía, y aparece este y le cayó de frente y él dijo: espérate, no, que el otro TJ, que era un TJ, no un LJ, se va, y llegó este que está aquí. Cuando yo lo vi, yo no estaba contento, pero miren en lo que se convirtió. Tremendo animal. Qué mejor nombre que la bestia. Así que nada, gente, vamos ahora mismo a hablarles a ustedes de todo lo que tenemos aquí, todas las marcas que hay aquí en este Jeep, para la gente que está en otros países que no sabe tanto de esto, puedan saber a la hora de que quieran hacer algo parecido a este Jeep. Vamos allá. Bueno, y ahora sí, vamos a hablarles del Jeep LJ 2004, a.k.a. La Bestia, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí, gente? Ya le dije, Jeep LJ. Para mí la LJ significa Long Jeep. Jeep largo en español, ¿verdad? Eso para mí lo que significa, yo no sé qué verdad sea, pero tenemos unas gomas TCL Bias, se llaman estas gomas TCL Bias 42 por 1550 R17. La R significa ring 17, el 42 es el tamaño, el diámetro de la goma, el 42, y el 1550 es lo ancho en que está la goma, pero está metida en un aro KMC 235 17 por 9 con un backspacing de 3.5 en 8 tuercas. Para la gente que quiere saber qué significa TCL, significa 3-stage lug. En español sería este bloquecito pequeño, este grande y este mediano. Que en la TCL, que me encanta tanto, ustedes saben que más o menos es el mismo goma que tengo yo, lo mismo que la mía es edición SX2, ¿verdad? Tiene un diseño por el lado, pero sigue siendo la misma goma por acá. Y lo que me gusta de esta goma es que esta está haciendo la tracción cuando la goma esté dando reversa. Y esta está haciendo la tracción cuando la goma esté dando hacia el frente. Quiere decir que si este Jeep se encaja en una furnia, él va a poder pegar igual hacia atrás, igual hacia el frente. Esa es la importancia de la goma TSL de Super Swamper de la marca Interco, que son la gente que hacen esas gomas. ¿Ok? Empezamos desde el frente, tenemos un bumper marca Genride Off-Road, la gente que para mí hacen las piezas más hardcore y las suspensiones más hardcore en todo el mercado americano. Tony Pellegrino se ha dedicado a hacer piezas y ir a probarlas a los lugares donde va, que ustedes lo van a ver muy pronto desde mi canal, y volver y corregir cualquier error que hayan cometido y tratar de que esas piezas sean las mejores del mercado. Que cuando usted monte ese vehículo, usted diga: esto fue lo que yo quería. Esta es la perfección. Tenemos este bumper que es de aluminio, como pueden verlo, pero el gauge de este tubo es súper sólido, gente. Eso aguanta tremendo golpe. Tenemos un winche Warn VR12000 con soga. ¿Ok? Tenemos los fender marca Genride, y como siempre he dicho, estos son unos fender high. Aquí no, casi no podemos ver, pero normalmente el de fábrica llegaba hasta aquí y este subió hasta acá. Nosotros cortamos el bonete para adquirir esas 3 pulgadas de espacio
sin tener suspensión. Si nosotros no hubiésemos ido con el fender normal, ¿verdad? Tuviéramos esto más o menos como por aquí y ya estuviéramos casi cerrado aquí, ¿ok? El coilover en estos momentos lo tenemos ya casi colapsado, míralo ahí, porque ya no queremos que la goma suba más de ahí, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos unos coilover 2.5 de la marca King Shocks y son ajustables aquí en esta válvula que están viendo aquí, ¿ok? Son ajustables. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos unos Rock Slider de la marca Genride Off-Road. Son estos que están aquí. Son la única pieza que este Jeep tiene en metal. Son esos Rock Sliders, gente. Eso que está ahí. ¿Por qué? Porque eso viene para coger el cantazo. Para que esas piedras que están aquí le golpeen al Jeep y no le pase nada. El CAT los tenía antes en aluminio. Y yo salí de ellos, los vendí y le pusimos este mismo estilo que son los de metal, para resistir los cantazos de las inclemencias del lugar donde nosotros estemos, un lugar como este que está aquí. Hoy se instaló esta pieza, que es un jacket de Genride, para seguir con la continuidad del aluminio, ¿ok? A la parte de atrás tenemos un panel, marca Genride, que como ustedes vieron en todas las fotos que hemos subido de este proyecto, este panel era ciego, no tenía este espacio y ese espacio nosotros lo fabricamos, nosotros lo cortamos y lo hicimos así. Normalmente este círculo que está aquí empieza por aquí, es lo que tiene más largo, es este pedazo. Todo esto aquí detrás está totalmente hueco, allá atrás no hay nada. Y eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo para mover la goma hasta acá y darle ese wheelbase tan exagerado que él tiene. Prácticamente este carro, cuando usted lo compra nuevo de paquete, viene con la medida, el wheelbase se toma desde este centro que está aquí hasta el centro que está acá de los diferenciales. Y este carro venía con un 103 de wheelbase, 103 de wheelbase, y lo que ustedes están viendo ahora mismo son 117 pulgadas de wheelbase que nosotros lo estiramos fabricando estos brazos que están aquí, que son 100% fabricados en Waldi Off-Road. Delanteros, traseros, los de arriba, los de abajo, toda esa suspensión es 100% hecha en Waldi Off-Road. Aquí no puedo decirle que es marca no sé qué, con marca no sé cuál, porque nosotros hicimos ese trabajo desde cero, ¿ok? Nosotros usamos esta base, sí, de Genride para poder montar el coilover trasero y se le hace este corte para montar el coilover por dentro y que nos quede con la anchura perfecta. Los diferenciales de este vehículo son los Ultimate Dana 60, porque él iba a ir con 44 de JK, pero ya era tanto tiempo lo que estábamos esperando por los diferenciales, que llegaran las piezas que no avanzaban a llegar, que mira, me mandó dos diferenciales Dana 60, me dijo, Waldi, olvídate de eso, ponle Dana 60. Tenemos aquí también un sistema de varillaje de curva de PSC, esa botella gris que pueden ver ahí, es la PSC que nos está ayudando a girar la varilla de las curvas. Y la varilla de las curvas la hicimos nosotros aquí en Waldi Off-Road con un tubo con un cuarto de pulgada de pared por 1.25 por fuera. Ese tubo es súper masivo, ese tubo que ustedes ven ahí, eso no se va a doblar nada de fácil, eso es súper sólido. Movimos la caja de dirección 3 pulgadas hacia el frente, que es esa que está ahí, para poder llevarnos esa goma tan al frente en donde la pusimos, ¿verdad? Y la parte de atrás ya vieron que estuvimos moviendo alrededor de unas 10 pulgadas hacia atrás, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos también un bumper marca Genride, es este que están viendo aquí, y tenemos un tire carrier marca Genride con una goma 42. Esta no es la goma que se va a estar dejando ahí. Esa goma era la repuesta del Grinch, pero como el Grinch ya no usa repuesta, pues se la presté a Juan Carlos, es lo que tomamos la decisión de finalmente cuáles son las gomas que van a estar utilizándose para ir a Moab 2023. Aunque déjenme decirle, gente, que esta es la única goma de la marca Super Swamper que yo confío en que puede dar ese viaje. Todas las demás gomas de esa marca lamentablemente no dan el viaje a Utah conduciendo desde Orlando y virando hacia atrás. Esas son las únicas que ya las hemos probado y sí van y sí vienen. Y no les puedo decir que no se van a gastar bastante, pero sí van a durar bastante, ¿ok? Las luces de stop son de la marca también de Genride.
todo este body kit es, para que ustedes sepan, gente, es totalmente de la marca Genrite. Aquí nosotros creo que todo lo que tenemos en body, no tenemos nada de peso. Esos flares que ustedes ven ahí pesan unas 7 libras, el otro de allá 7 libras más, los taparodos pesan 15 libras. Es algo súper ridículamente liviano. Esto sí es bastante pesado. ¿Por qué? Porque tiene que ser bien, bien sólido. ¿Ok? Tenemos una barra estabilizadora también de la gente de Genrite, esta que está aquí. Esta es la magia de este vehículo. Cómo correrlo sin barra estabilizadora delantero, pero con una barra estabilizadora trasera. Y claro, la magia también está en los coilovers, el seteo de los coilovers, que en esto sí que yo aprendí un montón. Y ya puedo decir que me atrevo a setear cualquier coilover para que el vehículo pueda correr hasta sin barra estabilizadora, como está el de Andrés, que no tiene barra ni atrás ni adelante y corre perfecto. Y así me atrevo a llevármelo para Utah, porque el seteo de los coilovers es algo súper importante, gente. No es solamente sacarlos de la caja, ponerlos ahí. Los sprints que tiene los coilovers son marca Magnitude Suspension, que son los que estuvimos utilizando. Y tenemos dos sprints marca King, porque no es nada de fácil lograr saber cuál es el sprint rate, que el sprint rate en español es el peso que va a soportar todo eso en los sprints de los coilovers para poder jugar con él. Sepan que estuvimos jugando con todos los que pedí para él, más los del Caterpillar, hasta que logramos el sprint rate perfecto en este jeep, que lamentablemente no lo voy a decir en el video porque ese es mi trabajo. Y ese trabajo cuesta mucho dinero, porque cada sprint de eso cuesta $130 y cada vez que fallo son $130 tirados prácticamente allí para ver si algún día los usamos. Ya por fin encontré la manera de cómo saber eso, y pues ese es un secreto que queda para mí y no me disculpan, ¿verdad? Pero no lo comparto. Bueno, tenemos Cardan Heavy Duty a la parte trasera, a la parte delantera. El Jeep tiene un motor 4.0 litros con transmisión automática y bloqueos electrónicos. Dana 60 delantero, Dana 60 trasero con 35 estrías con eje de cromo. Y las crucetas de los diferenciales, estas que están aquí, son tamaño 1570, gente, 1570. Eso es una cosa bestial. Eso yo nunca he podido ver una de ellas que se haya roto ni nada. Eso es increíble. Así que, gente, aquí les dejé saber todo lo que tiene la bestia. Espero que hayan aprendido un poco. Espero que les haya gustado este video. Y yo me despido de ustedes. Y espero que les haya gustado. Como dije, se suscriban al canal. Y ahora vamos a ver la sección de fotos de la bestia desde que salió, desde que se compró, hasta que se terminó. Nos vemos y muchas gracias.